prestar muchísima atención, por favor. Gracias. Estoy en la primera, por favor. No sé si son las de mi propio, pero vamos a hacer una serie. Y la vamos a hacer así. Esa es una serie recta. ¿Y qué me dice el concepto de un ángulo? ¿Me puedes bajar un poquito la cámara? Que en este mismo punto se desprende otra que. Recta. Otra semirrecta. Un ángulo está formado por dos o más semirrectas. Digamos que es así. Desde el mismo punto se desprende otra semirrecta. La abertura entre las dos semirrectas es ¿qué? La abertura entre las dos semirrectas, ¿cómo se llama? Un ángulo. Muy bien. Esto sería el ángulo. Ángulo. Ese sería el ángulo. O sea, que la abertura entre, en este caso, la porción entre la separación de las dos semirrectas es lo que nosotros denominamos el ángulo. Un ángulo tiene tres elementos. ¿Cuáles son los elementos? Aquí los voy a colocar. Elementos. ¿Cuáles serían los elementos de un ángulo? El primer elemento, posición inicial. Lado inicial se llama. Lado inicial. Lado inicial. ¿Cuál es el lado inicial? Es la posición inicial del ángulo. ¿Dónde inicia el ángulo? ¿Dónde inicia el ángulo? ¿Dónde inicia el ángulo? Ese sería el lado inicial. Tenemos el lado final. ¿Qué creen que es el lado final? ¿Dónde termina? Muy bien, Luis. Muy bien. ¿Dónde termina el ángulo? Ese es el lado final. ¿Dónde termina el ángulo? ¿Puedes poner un poco a la izquierda del computador? Es que no se alcanza a ver, digamos, dónde dice el lado final. Listo. Y por último, tenemos el vértice. ¿Para ustedes qué es el vértice? ¿Qué es el vértice? El vértice es el origen, o básicamente es el punto que tienen en común. También se les llama punto en común. Punto en común también se le puede llamar origen. Origen. Profe, ¿lo puedes bajar un poquito? Que es que no se está viendo nada. ¿Para ti, qué? Gracias. Sí, señora. Listo, desde el título, ahí está súper bien. Listo, muy bien. Ahora, donde comienza el ángulo sería el lado final. El ángulo inicial, perdón. Donde termina el ángulo sería el lado qué. Final. Final. Aquí sería, este que está acá sería el lado final. Y el puntito que está en el grito, ¿cómo se llamaría? El lado inicial. No. No, bueno, pero ¿cómo se llama? Profe, el azul se llama lado. El puntico se llama vértice. El vértice. O sea que tenemos tres partes del ángulo que se nos queda en la cabeza: lado inicial y lado final. La abertura. ¿Hacia la arriba? El lado final es lo que llamamos qué. No, la abertura. El lado inicial y el lado final es lo que llamamos qué. Ángulo, vértice. El lado inicial. El vértice. ¿Cómo se llamamos qué? Ángulo. Un ángulo. Vértice, profe. Un ángulo, profe. Ángulo. ¿No puedo entrar?
Ya, profe. Hace rato, profe. Profe. Muy bien. En este caso, vamos a hablar las otras partes del ángulo. Hace rato, profe. Aquí puedo borrar esta primera partecita. Diciendo el ángulo. Vamos a allá. Medida del ángulo. Medida del ángulo. No se puede subir la cámara, que no se ve el título. Ya, 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 ya la subo. Vamos, vamos. Listo, muy bien. La línea 1. Mira, mira, de yo estoy cierra. Dime, ¿qué hace? Mira el de Justin Sierra. Dime. Eso está súper bien, ya. Espera, ay, espera que me pasó más abajo. Espera, espera que me esté mucho más abajo, tal vez. Profe, mira cómo me está quedando. Profe, una pregunta. Profe, Jessica. Dime. Profe, ángulo no lleva título la A. Sí, sino que lo voy a escribir. No, yo sé. Lo voy a escribir para la foto. Mira, profe, cómo me está quedando en el cuaderno. Ya lo conozco. Ahora sí. Medida de un ángulo. Profe. El ángulo. Profe, ¿me hace un favor? Dime, Josi. No, profe, ya no. No, es que me equivoqué. No, en este caso, lo que se mide en un ángulo es la abertura. ¿Qué significa la función? La amplitud de giro. ¿Qué significa la amplitud de giro? Ya les explico. La amplitud de giro. ¿Profe, medida de ángulo es un título o un subtítulo? Es un subtítulo, ya lo dije, Justin, por favor, presta atención. La amplitud de giro. Yo no, profe, fui Samuel. Ah, perdón, Samuel. Listo. La medida de giro, es que yo no puedo mirar quién está ahí, que estoy de aquí. La medida de giro. Amplitud de giro. Básicamente, ¿cuál es la amplitud de giro? Présteme la atención. ¿Cuál es la medida de un ángulo? Cuando ustedes hacen un ángulo de esta manera, en este transportador, vamos a prestar atención, aquí en este transportador, nosotros marcamos el lado inicial, ¿cierto? Aquí le colocamos el punto, aquí colocamos el lado inicial, ¿cierto? Este sería el lado inicial, ¿cierto? Lado inicial. No, me van a prestar atención, por favor, todos, atención. Porque luego te pregunta cómo hacer. Lado inicial. Luisa, atención. Este es el vértice. ¿Una gotica? ¿Pero le puede ser una gotica? Por favor, préstame atención, Justin. No te preocupes por copiar. Préstame primero atención, por favor, por favor, por favor. Este sería el lado inicial, ¿cierto? Sí, dime un ángulo, Paula Barrica. Hola, María Paula, dime cualquier ángulo, el que tú quieras. En grados. Yo, profe. Yo quiero, profe. Yo, profe. Dímelo, dímelo. 90. Un ángulo de 70 grados. Me dijeron que 90. O de 60, vamos a hacer de 60.
ahorita les voy a enseñar cómo se traza en el transportador. Pero acá sería 60 grados. No, acá. Esto sería 60 grados. Ahorita les enseño cómo se hace esto. 60 grados. En este caso, ¿cuántos grados dije yo que era? ¿O cuántos grados dijo su compañera que era? 90. No. 60 grados. Esta es la amplitud de giro. O la medida del ángulo. Esta sería la medida del ángulo. La medida del ángulo. ¿Qué sería la medida entre el lado inicial y el lado final? La medida entre el lado inicial y el lado final. Entonces, ¿cómo sabemos que en este caso tiene la amplitud de giro? Vamos a hacer una flechita desde el lado inicial hasta donde termina el ángulo. Vamos a ver. Tenemos que hacer ese dibujo. Desde el lado inicial hasta donde termina el ángulo. ¿Listo? Vamos a hacer, repito, vamos a hacer una flechita desde el lado inicial hasta donde termina el ángulo. Esa sería la medida del ángulo. Básicamente es la medida de la abertura entre el lado inicial y el lado final. ¿Listo? Por favor, copia. La medida entre la abertura, la medida de giro. La medida, digamos que estos son dos, estos, yo estoy formando este niño, este brazo mío es una inicial. Y este sería mi lado final. La distancia entre el lado inicial y el lado final es el ángulo, en grados. ¿Profe? ¿Profe Jessica? Dime. Mira, mi amor. Ahí donde dice medida de ángulo, donde dice amplitud de giro, ¿qué? ¿Ahí eso es como otro subtítulo o qué? No, ese es el concepto. Básicamente la medida del ángulo es el amplitud de giro. ¿Cuánto mide el ángulo? Como en este caso, estamos hablando de un ángulo circular. Entonces, ¿cuál es la magnitud en el giro? Así, tú, tú, tú. ¿Listo? Listo. Listo, profe. ¿Cómo se simboliza un ángulo? ¿Cómo es un ángulo? Un ángulo se puede simbolizar de dos maneras. ¿Cuál es la primera manera? Me van a prestar atención. Vamos a hacer otro ángulo. Me van a decir, por favor, un ángulo. Un ángulo de 90 grados. ¿Un ángulo de 70 grados? ¿De 80 grados? De 80 grados. De 80 grados, llámanos de 80 grados. Este sería un ángulo de 80 grados. Muy bien. Aquí este sería un ángulo y acá es un ángulo de 80 grados. Este sería el lado inicial, ¿cierto? Este sería el lado inicial. La otra parte de tomar. Este sería el lado final. Y este sería el vértice. Pero, en este caso ya le quiero colocar puntos. Digamos que aquí hay un punto, ¿cierto? Aquí hay un punto número A. También se cuatro puntos. Aquí hay un punto número B. Y aquí hay un punto número C, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se llama este ángulo? Este ángulo, en este caso, para simbolizarlo, le vamos a colocar un profe, ¿cuál es? ¿Profe? Dime. ¿Cuál es el contexto de símbolos de un ángulo? ¿Cuál es el qué? El contexto. O sea, ¿qué escribimos, por ejemplo, como en el otro, que escribimos amplitud de giro? Ah, el concepto, mi amor. En este caso, no te voy a dar un concepto, sino te voy a dar las dos formas de cómo se simboliza. En este caso, la primera forma
¿Es con letras? ¿Con letras en mayúsculas? ¿Letras en mayúsculas? Esa es la primera forma. Y la otra forma, en este caso, para simbolizarlo con letras en mayúsculas, debes colocar una L, ¿cierto? El símbolo del ángulo, que es este, y adicionalmente hacen las tres letras que forman el ángulo. En este caso, ¿cuáles son las tres letras que forman el ángulo? A, B y C. Siempre colocando la mitad. Siempre colocando la mitad. A, B y C. B y C. Esa sería la forma de nombrar. Esa sería la primera forma. Siempre va a la mitad. La letra del vértice siempre va a la mitad. Profe, ¿y la segunda forma cómo sería? Ya, ya les digo. La otra forma de letras griegas. Letras griegas. Por, mira, ¿corres una gotica a la cámara? Bajar un poquito. ¿Ahí está? Sí, profe. No, profe, súbela un poquito. ¿Así? ¿Cuáles son las letras griegas? Las letras griegas son las que en este caso se conocen como alfa, beta, como las del desafío. ¿Los equipos de desafío se han visto? ¿Sí se han visto el equipo de desafío? Como las letras de los equipos del desafío. Alfa, eso significa alfa. Alfa, se conoce como beta, beta, existe teta, esta que se llama teta, luego, ¿cuál sigue? Omega, esta que se llama omega, todas estas letras griegas son las que sirven para simbolizar un ángulo. ¿Listo? ¿Copia, por favor? Ya les mando la copia. ¿Crees que la letra es la primera? ¿Medio? No, la primera es una. Es una griega. Es como el símbolo del infinito, pero sin terminar. ¿Profe, qué dice en el tercero? ¿Qué dice en el tercero? El teta. ¿Acá? Dice teta. ¿Ahora sí te dejo? Sí, señora. ¿Cómo, profe? Terminen, por favor, ya les mandé la foto para que terminen de copiar. Terminen de copiar, niños, y ya terminamos todo. La próxima clase. Ah, no, me faltó una cosa, perdón. Me faltó una cosa. Muy importante, ¿con qué instrumento le dimos un ángulo? Con la escuadra. No, me faltó una cosa muy importante. Tienes que terminar la clase. Profe, ¿no te puedes acercar más aquí el micrófono? Cuidado. ¿En qué se mide un ángulo? ¿En qué unidad? ¿En qué unidad, niños? En un transportador. No, ese es el instrumento. ¿Lado final, profe? Profe, ¿no te falta algo?
profe, al, creo que es en el grado. En el vértice. El grado, muy bien. En el vértice. En grados. Grados. Y se representa con una bolita arriba. En grados. Y se representa con una bolita arriba. Y adicionalmente a eso, ¿con qué instrumento se mide el ángulo? Con un transportador. Con un transportador. ¿Se mide? Con un transportador. Repito. ¿El transportador tiene su símbolo? Repito, no. El transportador es una circunferencia así. Pero es una pregunta. Se lo dice aquí hay un menos, aquí sería 0 grados y aquí sería el vértice. O sea, ese sí sé, profe, pero no sé, no tiene ningún sentido. No, no se representa con nada. ¿Por qué se mide? ¿Cuál es el final del ángulo? Los grados. ¿Por qué, por favor? Ahí ya no se lo puedo poner. Para que copien ahí. ¿Hay el calculador? Profe, ya tengo todo. ¿Dime? Yo también terminé. Ya terminé. Ya terminé todo, profe. Profe, tengo que ir. ¿Para que chao, profe? Que estén muy bien. Nos vemos llamando a la foto. Chao. Chao, profe. Ya terminé.